Carlos debutarán en el certamen el 27 de julio próximo, enfrentando al Nashville SC en el Geodis Park. Este jueves se dio a conocer el calendario completo de la fase de grupos de la Leagues Cup, certamen que enfrenta por primera vez equipos de la Liga MX y la MLS. Los Diablos debutarán en el certamen el próximo 27 de julio, en enfrentamiento con el Nashville Soccer Club en el Geodis Park, escenario que tiene capacidad para 30.000 aficionados. Los Diablos compiten en el sector Centro 4, en el que además del Nashville Soccer Club también enfrentarán a los Colorado Rapids, en duelo que quedó programado para el 31 de julio en el Dick's Sporting Goods Park en Denver, Colorado. Dicho estadio tiene una capacidad para 30.680 espectadores. La edición 2023 de la Leagues Cup cuenta con la participación de 47 equipos, 29 de la MLS y los 18 de la Liga MX. El torneo calificará a 3 clubes a la CONCACAF Champions League de 2024, y el objetivo de los Diablos será representar dignamente al fútbol mexicano y quedarse con uno de esos 3 pases. Por lo que el primer paso será hacerlo bien en la fase de grupos ante Nashville SC y los Colorado Rapids, para superar la fase de grupos y posicionarse en los 16avos de la competencia. Por otro lado, tocó trabajo intenso previo al duelo ante Mazatlán. Los Diablos Rojos del Toluca elevaron la intensidad en su preparación este jueves, en las instalaciones de Metepec, donde realizaron un trabajo de mucha competencia, apuntando a ofrecer un gran juego ante Mazatlán FC el domingo, y obtener la victoria. La práctica de este jueves incluyó duelos 2-2, de fuerza en el gimnasio y la transferencia al juego con presión alta, tratar de presionar al rival lo más rápido posible, recuperar el balón en su cancha y la finalización. Con ello, hacia el final de la sesión se trabajaron transiciones ofensivas para tratar de finalizar las jugadas lo más rápido posible. La práctica de los Diablos para el día de mañana está programada para efectuarse en la cancha del Estadio Nemesio 10 a partir de las 10 horas. Para terminar, Brian García le resta importancia a su derrota frente al Querétaro. Luego de la derrota del fin de semana pasado, ante Querétaro, los Diablos Rojos apuntan a recuperar el paso ganador en la Liga MX, para lo cual es fundamental volver a desplegar su buen fútbol y andar finos el domingo, en casa, cuando reciban a los cañoneros del Mazatlán FC. Así lo manifestó Brian García, quien refirió que el equipo está determinado a que no nos vuelva a pasar, queríamos los 3 puntos y este partido no anduvimos tan finos.